Carmen Barros, la Marianela de los años 40 y 50, la Carmela de San Rosendo de la Pérgola de las Flores de los 60, la funcionaria del NUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en los 70, en Nairobi, Kenia, África, la agregada cultural del gobierno de Patricio Elwin en Alemania en los 90, y la Marilyn Monroe del 2010 y 2011, es la primera invitada a este ciclo de programas que hemos titulado Acordes Mayores. Yo llegué a Chile después de pasar casi, bueno, sí, casi completamos los 4 años en Alemania, en Berlín, durante la guerra, Segunda Guerra Mundial. Mi padre, embajador de Chile en Berlín. Y cuando ya estaba bastante claro el destino del eje, por así decirlo, Chile rompió relaciones. Chile y Argentina fueron los últimos países latinoamericanos o sudamericanos que rompieron relaciones con el eje. Y esto debe haber sucedido más o menos a principios del 43. Pero en hacer el traslado de todos los diplomáticos chilenos en Europa, puesto que en ese momento prácticamente Alemania era Europa entera, prácticamente, en hacer el traslado de todos los diplomáticos rezagados, nos quedamos casi el año entero en Berlín. Entonces, digamos, nadie nos sacó de la embajada y claro, se rebajó todo lo que era beneficio bajo el punto de vista diplomático, protocolario, eso se terminó, ¿no? Ya no podíamos comprar benzina sino reducido. Un poco nos redujeron un poco a un estatus semi como los locales, digamos, de allá, ¿no? Porque en Alemania durante la guerra, desde que empezó la guerra, se estableció el sistema de cartas de racionamiento, que fue el motivo, por lo demás, por qué Alemania quedó mucho más en pie en este sentido que los países que ganaron. Porque Alemania se organizó muy bien para... típico alemán, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en Alemania regían las cartas de racionamiento con mucha racionalidad. Pero obviamente que a los diplomáticos les daban cartas de racionamiento, pero multiplicado por 100, por 1000. De modo que nunca había... ahí era... Si había, por ejemplo, una persona, un alemán, tendría, digamos, qué sé yo, 1 kilo de mantequilla a la semana, como reciente, por decirlo, nosotros teníamos 100, por decirlo, en las cartas de saneamiento. Bueno, pero vuelvo a esto. Entonces, cuando nosotros salimos de Chile, estuvimos también bastante tiempo esperando el canje, porque hay una cláusula, el canje diplomático se tiene que efectuar en un país neutral, que se juntan los alemanes que están en Chile con los chilenos que están en Alemania, en un lugar neutral, que en este caso era Portugal. Pero antes de llegar a eso, nosotros pasamos casi 11 meses, 10 meses en Alemania, y en octubre, noviembre más o menos nos fuimos a Biarritz, que era alemán a pesar de ser francés, pero porque estaba ahí Alemania. Y ahí nos quedamos un tiempito también. Y luego, cuando llegamos a Chile, nosotros entonces tomamos un barco español neutro en Cádiz para venir a Sudamérica. Y ese barco se demoró casi un mes en la travesía, porque el barco tenía que ir sorteando las minas y todo eso, porque era plena guerra. Claro. Entonces hemos llegado nosotros al primer puerto que llegamos, era la isla de Trinidad, en el Caribe, y ahí nos tuvimos que dar 2 días para abastecer, porque no quedaba nada, prácticamente. Pero aún así fue un viaje espectacularmente entretenido y variado y todo eso. Y estábamos todos, había como una cincuentena de chilenos ahí. No solamente la gente de la embajada, sino que de otras partes, todo eso. Fue sumamente divertido, muy, muy simpático. Pero hemos llegado nosotros entonces a Buenos Aires, ¿no es cierto?
Hemos llegado en enero de 44. Y ahí empieza la entonces ya aquí retomar la vida chilena, retomar todas esas cosas. Yo volverme a encontrar con mis compañeras de colegio y todo eso. Pero yo ya había tenido un cambio bien fundamental. Porque yo me había ido a los 15 y volvía de 19, que era un cambio bien fuerte en la vida de una mujer. Bueno, pero volviendo a esto, entonces para mí el canto era mi vida. Y luego ya en Alemania, en Berlín, ya me di cuenta, claro, ahí tomé clases. Seguí tomando clases de piano. Tuvimos clases con mi hermana, nada menos que con la hija del que fue el profesor de Claudio Arrau, Martin Krauss. La Jenny era la hija de él, era la clave. Así que yo seguía con el piano, pero era el canto. Entonces yo tomaba clases de canto para seguir mi carrera, para empezar una carrera que todavía no sabía lo que iba a hacer exactamente, pero estaba claramente dirigida a la escena. Se supone que lo que sí consta en varias partes es que el año 44 hay un debut en la radio, ¿no? En la radio. Bueno, y eso entonces porque el año 44 llego, como te digo, nosotros, digamos, era pleno verano cuando nosotros llegamos, así que ahí en ese momento, pero cuando ya empezó la temporada, digamos, otoño, invierno y todo eso, ahí yo me dediqué a hacer lo que no había hecho. A salir en fiestas y todo eso, pero yo no sabía qué iba a hacer, no tenía carrera, no había terminado mis estudios, no tenía universidad, mis amigas, prácticamente la mayoría, estaban ya pololeando como para casarse, de modo que me di cuenta que yo tenía que hacer algo. Y en ese momento nosotros, por esas cosas coyunturales de amistades familiares y todo eso, teníamos una gran amistad con mucho menor que mis padres, más cerca mío que de mis padres, Santiago del Campo, padre del actual Santiago del Campo, que era un hombre de radio, y su mujer, la Isabel Edwards. Entonces era como dentro de toda la vida social nuestra más grata, la vida social, no de baile y de cosas así. Esta familia, con sus tres hijos chicos, gravitaba mucho en nuestra casa, en Doctor Yoho, ¿no? Y entonces, y Santiago era un ser absolutamente extraordinario, un hombre más inteligente y culto que yo conocí en mi vida, absolutamente. El autor de la primera perola, La Flor, es lo que contaba ayer. ¿Ah? Y entonces, conversando con Santiago, él vio que yo estaba así como ya, como que se terminó la fiesta para mí, la fiesta de la llegada. Y entonces me dijo, ¿tú has pensado qué vas a hacer? Yo dije, fíjate Santiago, que yo no sé lo que voy a hacer, porque claro, yo tengo que hacer algo, ¿no? No puedo esperar en la casa que venga un novio a casarse, ¿no? Porque tampoco ese era mi... No, yo como niñita bien, ¿no es cierto? Como el libro de la Encidia, ¿no es cierto? Yo era una muchachita de clase social que se iba a casar, obviamente, pero yo mi carrera la quería hacer de todas maneras. Yo siempre pensaba en la persona que se case conmigo me va a tener que entender, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no haces algo con tu canto? Y dije, sí, claro, me encantaría, pero yo tengo bien claro de que para hacer algo de aquí, uno, que todavía no estoy preparada, yo tengo que todavía pulirme y todo eso. Mientras tanto yo estudiaba repertorio, pero repertorio operático, clásico, puro repertorio clásico. Pero me encantaban las canciones, yo era bien ecléctica siempre en mis gustos. Me encantaba el jazz y me gustaban las canciones y me gustaban los boleros y... así que, y la música internacional, y me gustaban las canciones francesas, las baladas norteamericanas, me gustaba todo, y cantaba todo, eso era la cosa. Entonces me dijo Santiago, mira, yo te propongo lo siguiente, ¿por qué no inicias una carrera de canto en la radio? Bueno, lo hablé con mis padres y me dijeron, ahí fue entonces, y me dijeron, bueno, ¿y por qué no? No te creas que lo que ganaba era... Pero era para mí rico porque además que yo ya en Berlín había hecho esquí. Entonces para mí una de las cosas ricas era en el invierno poder subir a Portillo y todo así.
Entonces, uno de los motivos por los cuales yo dije, sí, yo quiero ganar plata para no quitarles plata a mis padres en mi hobby, ¿no es cierto?, de esquí. Entonces, qué buena idea, qué sé yo. Pero Santiago me preparó esta carrera con mucha inteligencia. Con mucha inteligencia, porque Santiago llegó y me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú tienes linda voz, pero tienes que trabajarla más y todo eso, pero vamos a buscar un repertorio que sea... que se venga con tu voz y todo eso. Y ahí fue donde mi padre dijo, sí, no me importa, pero ojalá le pongan un seudónimo para que no sea. Porque va a ser un nene. Y bueno, y salió de tal manera, ¿no? ¿Qué dirá don Fontovías con ella? Y entonces empezamos a elegir repertorio y Santiago fue mi gurú, mi diario. ¿Qué repertorio eligieron, por ejemplo, en esos primeros días? Santiago quería hacer una cosa que fuera como casi como con dramatización, y él lo hizo con dramatización. Por ejemplo, había una canción que era terriblemente importante en ese momento, que era Lili Marlene. Y entonces Santiago hizo toda una dramatización alrededor de Lili Marlene, porque yo cantaba Lili Marlene en alemán, en inglés y en francés. Entonces, cada canción era prácticamente una historia. Por ejemplo, con Lili Marlene, era Lili Marlene como cuando empieza el canto, porque es una canción muy sencilla, es una canción de amor, es la canción que dice, cómo se llama, ¿qué voy a hacer, Lili Marlene? Ahora me tengo que ir al frente, pero ¿quién va a estar en el banco donde nos encontramos, bajo la linterna, bajo el farol? ¿Quién va a estar ahí? ¿Me vas a esperar? Y que sea, una canción de amor para el soldado que se va a la guerra. No era canción bélica para nada, al contrario, era una canción más bien nostálgica, ¿no? Y entonces, inmediatamente, ¿tú sabes la historia de Lili Marlene? Sí, o sea, bueno, es lo que estoy diciendo. No, pero espérate, es que es bien interesante, porque Lili Marlene, como estaba la guerra en el norte de África, ¿no? Resulta que las trincheras estaban tan cercanas que cuando había un standstill, es decir, que no había una tregua, cuando había una tregua, escuchaban los ingleses las canciones alemanas, y Lili Marlene estaba dentro de esas. Entonces a los ingleses les encantó, la pescaron, le pusieron letra en inglés, y así sucesivamente los franceses también, los que estaban en... Pero esto es una canción con una historia preciosa, porque justamente fue una canción de amor para los soldados. Y entonces yo tenía la letra tanto en inglés como en francés. Y se prestaba para hacer una dramatización. Entonces él, Santiago, hizo una dramatización, pero perfecta, la metralla y qué sé yo, y había un locutor que decía, estamos en el Alamay, no me acuerdo de estas partes del norte de África, qué sé yo, y aquí la canción la cantan los soldados alemanes. Entonces yo estaba, oh, déjame ver. Y entonces de repente ráfaga de metralleta, no, era muy entretenido, y con música, radio teatro. Casi, o radio teatro con todas sus letras. El radio teatro, pero ¿cómo se llama? Con Carmen Barros, con Marianela, cantando Lili Marlene. Y después, cuando ya llegaba a Francia, ¿no es cierto? En el pequeño bistro, ahí todo también la cantaban. En balsecitos, no, sí, era muy, muy encantador. Eso te digo, eso era una, ¿no? Pero muchas canciones de Santiago las tomó como para darle, que no era solamente la señorita que canta, sino que la señorita que cuente una historia. ¿Cuáles otras recordarías en ese repertorio temprano? Mira, estaba Frank Sinatra. Eran los principios de Frank Sinatra. Y entonces yo hacía una especie como de Bobby Soxer, enamorada de Frank Sinatra, y yo le cantaba a Frank Sinatra. Y cantaba canciones que él cantaba. Esa era otra historia. También estaba la cosa italiana también. No, y bueno, lo de los rusos, eso era también divertido, ¿no es cierto? Mi hermano empezó a hacer teatro. Entonces resulta que hizo una obra, tradujo una obra austriaca que la habíamos visto los dos en Berlín, que era muy encantadora porque era una obra con música. Aprovechando el inicio de la carrera de Lautaro Murúa. Se llamaba Carlos Llana, que también la hice con Tito Jaire más después, cuando Lautaro ya partió a iniciar su carrera a Argentina. Entonces la seguí haciendo con Tito, que era muy encantadora, una obra para dos personas y que también tiene una crítica impresionante, tuvo una crítica extraordinaria, y fue mi
primer rol de actriz realmente en Santiago, en Chile. Ah, sí, ¿no? Carlos Llano. Carlos Llano. ¿Y eso es el año cuánto? 50.